Sonata del extraño viajero. El viajero montaba un caballo bayo. Tras él cargaba su equipaje una yegua mora. Y más allá, trotando a su gusto, iba un potro hermoso, blanco de los cascos a los crines. Solo le faltaba un cuerno largo y retorcido para aparecer un unicornio. Era evidentemente un caballero que viajaba desde hacía largo tiempo, pero sus ropas no lucían una mota de polvo, una mancha de barro, ni un surcido, aunque sí viajaba sin paje. ¿Quién se ocupaba de mantener sus pertenencias en tan perfecto estado? ¿Quién desensillaba y daba de comer al caballo bayo, a la yegua mora y al potro blanco? Nadie podría decirlo, y menos aún explicar dónde dormía, qué comía ni cómo se aseaba. El viajero no se refugiaba en las posadas del camino, ni pedía abrigo en granjas o castillos. Todo el mundo se hacía preguntas al verlo llegar, pero nadie se hacía preguntas al verlo marchar. Es que, si la sorpresa era compañera obligada de su arribo, el olvido se instalaba a su partida. Si la presencia del viajero no dejaba huella en la mente de quienes le vieron pasar, tampoco las cosas que vio dejaron huella en el viajero. Era como si en realidad el caballo bayo y su jinete, la yegua mora y el potro blanco, no hubieran pasado por los bosques y sembradíos, por los palacios y monasterios, por las aldeas y ciudades que jalonearon su trayecto. Pero el misterioso caballero no viajaba al azar. Él sabía muy bien lo que buscaba y dónde encontrarlo. Para ello recorrió 3.000 leguas y 4 países, indiferentemente como un sonámbulo, hasta que avistó el objeto de su viaje y pareció despertar de un largo sueño. Había llegado a un próspero burgo situado a orillas de un río, entre un bosque umbrío y un cerro cubierto de viejos pinos, y coronado por un castillejo de murallas hurañas. El poblado debía su fortuna al río, pues solo allí un puente conseguía cruzar las aguas revoltosas, y éstas aceptaban prestar su fuerza a un molino de grano y a una fábrica de paños que procesaban todo el trigo y la cebada, el lino y la lana, cosechados en la comarca. El río se llamaba Undoso Rumoroso, y el poblado era conocido como Burgo Undoroso. En el centro del burgo, frente a la misma plaza donde se alzaba la iglesia, el palacete del burgomaestre y las mansiones del molinero y del dueño de la fábrica de paños, se hallaban dos confortables posadas, el león de oro y el dragón de bronce. Pero ni en una ni en otra buscó hospedaje el viajero. Y no porque careciera de dinero, pues el buhonero a quien le preguntó el camino del castillejo le arrojó una bella moneda de plata. Ese nido de arpías no le abre sus puertas a nadie, le advirtió el vendedor ambulante, y nadie debería ser tan insensato para acercarse a la dama negra, la dama gris y la dama blanca. Pero el viajero condujo su caballo bayo, su yegua mora y su potro blanco por el sendero que el buhonero, de todas formas, le había indicado. Y pronto se perdieron los cuatro entre los viejos pinos que cubrían el cerro. Un portón de roble y hierro era la única abertura visible en las hurañas murallas del castillejo, y en su única torre, solo una ventana, herméticamente cerrada, miraba hacia afuera. El portón carecía de aldaba, así que el viajero golpeó con el pomo de su espada. Sus tres golpes retumbaron 4 veces
sin que nadie se dignara a responder. Entonces, el caballero sacó de sus alforjas un estuche negro y de este un violín rojo fuego. El violín era hermoso, pero más hermosa fue la melodía que de él brotó. En realidad, los gestos del violinista carecían de la fluidez que hubiese requerido música semejante. Incluso, por momentos se diría que las manos del instrumentista quedaban inmóviles mientras la melodía prolongaba su vuelo. Pero, ¿quién se hubiera fijado en ello? Solo los viejos pinos y las piedras de la huraña muralla parecían asistir al concierto. El extraño músico atacó un segundo movimiento, todavía más inspirado que el primero. Las cerdas de su arco comenzaron a oscurecerse y no tardaron en despedir una delgada columna de humo. La ventana de la torre se abrió de repente y una mujer joven vertió sobre el viajero una jarra de agua clara, un rostro de pasmosa belleza y cabellera blanca como leche de luna. Se asomó y dijo con tono burlón: «Para resistir tanta pasión, tu arco necesita mejor cerda. He andado 3000 leguas buscándola», respondió el del violín color de fuego, pero más que la cerda me hace falta el amor. El amor puro que me convertirá en el artista perfecto». «¿Y piensas hallar semejante amor en esta comarca?», preguntó la muchacha, ahora sin burla. La dama blanca y el extraño viajero se miraron, y se miraron tanto tiempo como tardó en abrirse el portón de roble y hierro para dar paso a dos mujeronas de rostro pavoroso. Una vestía enteramente de negro y la otra enteramente de gris. La primera tenía ojos de lobrega noche y la segunda ojos de páramo neblinoso. Y fue con una misma voz, afilada y fría, como un témpano de hielo, que gritaron: «¡Largo de aquí, intruso! ¡Por diosero! ¡Saltimbanqui! ¡Bandolero! ¡No soy nada de eso, ásperas señoras!», replicó el viajero. «Permítanme». «¡Ni una palabra más!», aulló la dama negra. «¡Aléjate o soltaremos a los perros!», rugió la dama gris. «¿Por qué lo tratan así?», intercedió desde su torre la dama blanca. «Bien se ve que es un caballero. Tú calla y cierra esa ventana», vociferó furiosa la dama negra. «¿Olvidas que dentro de 3 días vas a desposar al gran nigromante? Ningún otro hombre tiene derecho a oír tu voz, ni a ver tus cabellos», gruñó la dama gris. «¿Desposar al gran nigromante?», balbució el viajero. Por toda respuesta, la dama gris crispó un puño y la dama negra alzó el cuello de su túnica. La ventana se cerró sola, golpeando casi a la dama blanca, y enseguida la torre se elevó 7 metros, como si estuvieran fundidas en una sola pieza. Las siniestras mujeronas se volvieron hacia el portón de roble y hierro. «¡Un momento!», pidió el viajero. «¡Te habíamos prevenido!», refunfuñaron estas. «¡Ni una palabra más! ¡O soltaremos a los perros!». Y alzando las manos, cargadas de pulseras negras y cenicientas, clamaron: «¡Belcebú! ¡Leviatán! ¡Averno!». El portón se cerró con estruendo, al tiempo que una jauría de vientos, rayos y granizo se desataba sobre el indeseado visitante. Por un instante, el extraño viajero se erguió como si se dispusiera a desafiar a los perros de ráfaga, hielo y centella que le echaban encima las siniestras mujeronas. Sin embargo, se retuvo, murmurando: «Mejor que ignoren de lo que soy capaz. Todavía no ha llegado el momento». Y se perdió entre los viejos pinos, tras el caballo bayo, la yegua mora y el potro blanco.
que la mágica tormenta había puesto en fuga. El viajero chasqueó los dedos y una fogata brotó de la nada. Las llamas rojas se encargaron de alumbrar el centro del viejo pinar, mientras un haz de llamas verdes adquiría la apariencia de un paje que se puso a preparar la cena, y un haz de llamas amarillas, cobrando la apariencia de un palafrenero que corrió a desensillar y a alimentar al caballo bayo, a la yegua mora y al potro blanco. Los animales no mostraron nerviosismo, ni siquiera cuando la llamarada amarilla se armó de un guante de crin y comenzó a frotarles la piel. Pasada la medianoche, el viajero sacó de su estuche el violín y el arco, con la cerda chamuscada por el concierto ofrecido a la dama blanca. Los depositó juntos sobre su manto de terciopelo y con gestos delicados pero resueltos despojó el estuche de la piel que lo guarnecía, y ésta cobró al instante la forma de un gato negro con un ojo verde y el otro amarillo. El gato se estiró, se frotó contra las piernas del hombre y comenzó a acicalarse tranquilamente con la lengua. Cuando terminó, su misterioso dueño le indicó la torre del castillejo que se recortaba a la oscuridad por sobre las copas de los viejos pinos. El felino asintió con la cabeza y salió disparado. Corría exactamente igual que un gato común y corriente, pero cada movimiento lo propulsaba a varios metros de distancia. En 4 minutos llegó al pie del castillejo y en 3 espectaculares saltos escaló la torre. Toscos listones de roble tapeaban la única ventana. El gato comenzó a morder y a arañar la madera, dejando en su dura superficie una serie de signos en apariencia sin sentido. A las 3 de la mañana, el extraño viajero decidió partir y ordenó a las llamas amarillas ensillar el caballo bayo, la yegua mora y, cosa inhabitual, el potro blanco. Este último recibió una montura enteramente blanca, con acolchonados de terciopelo albino e incrustaciones de nácar. Cuando el viajero pasó delante del castillejo, la dama negra y la dama gris abrieron el portón de roble y hierro para despedirle con burlas soeces. ¡Te lo dijimos, intruso, por diosero, saltimbanqui, bandolero! ¡Aquí no se te ha perdido nada! El jinete, el caballo bayo y su yegua mora no le prestaron atención. Por su parte, las siniestras mujeronas no advirtieron que el potro blanco se escondía tras un rosal silvestre, cargado de menos espinas que de perfumadas rosas. 2 horas después, la dama negra y la dama gris dormían el pesado sueño de los malvados, mientras la dama blanca franqueaba la ventana de su torre. Los listones de roble, obedeciendo las órdenes que el gato había escrito con sus uñas y dientes, se transformaron en una escalera que llegaba al sitio exacto, tras las hurañas murallas donde esperaba el potro blanco. El potro nunca había sido montado, pero aceptó a la dama blanca como si no hubiese esperado otra cosa en su vida. Galopó raudo y silencioso, cerro abajo y luego bosque adentro, hasta el claro donde aguardaba el extraño viajero. La luna nueva alumbró a la pareja en el momento en que la dama blanca, con gesto hechicero, se despojó de su magnífica cabellera y la tendió entre los extremos del arco. El extraño viajero tomó el arco con la mano derecha y con la izquierda se llevó el violín al hombro. Paseó por las cuerdas la nueva cerda de humanos cabellos y la música brotó tan seductora que los árboles cercanos tendieron sus ramas queriendo atraparla. El violinista miró a la dama blanca con ojos enamorados y sin soltar arco ni violín la abrazó. Al cabo de un momento ella se apartó dulcemente y besó la mano derecha del hombre.
un anillo de plata pura. Se enroscó al instante en su dedo anular. La muchacha invitó a su amante a tocar. Y esta vez, la música fue tan fascinante que los árboles más cercanos consiguieron sacar sus raíces del suelo y se acercaron a escuchar. El músico se interrumpió, emocionado. De su ojo izquierdo brotó una lágrima que la dama blanca enjugó con el dorso de una mano, transformada en esmeralda. La lágrima se sujetó a su dedo anular con un cordón de oro, símbolo de la alianza. Los amantes se contemplaron mientras el violín, se diría que por decisión propia, dejaba escapar una melodía tan sublime que comenzaron a vibrar hasta las piedras del bosque, del camino y de las hurañas murallas, allá en el cerro. Aquel temblor mineral acabó por interrumpir el pesado sueño de la dama negra y la dama gris. Las siniestras mujeronas no necesitaron subir a la torre para comprender que la dama blanca había huido y estaba en brazo del viajero. Su furia doble multiplicó su poder, y este se abatió con más fuerza sobre los amantes que la ternura desarmaba. Una nube doble, gris y negra, tapó a la luna nueva. Ese fue el único aviso de la desgracia. Debió bastar, pero la dama blanca y el extraño viajero tenían en ese momento los ojos cerrados, y cuando los abrieron, el rayo doble, helado y mortífero, como un hacha de dos filos, caía ya sobre ellos, con su borde negro. El rayo hirió las manos unidas, cortando impíamente los dedos que portaban el anillo de plata pura y la alianza de oro y esmeralda. Mientras, con su borde gris, el rayo golpeó en el rostro del viajero, arrancándole un ojo. Al ver caer a su amado, la dama blanca lanzó un alarido de espanto, que las dos mujeronas convirtieron en burbuja de hielo. La muchacha quedó atrapada en la burbuja, sin deseos ni defensa, y así la trasladaron al castillejo de murallas, más hurañas que nunca. La dama negra y la dama gris consagraron las tres noches y los dos días que quedaban para la boda a disimular. Mediante poderosos encantamientos, los cabellos y el dedo que había perdido la dama blanca. El día de la boda, el gran nigromante solo tuvo ojos para la belleza de la dama blanca. La peluca, hecha de los crines del potro blanco, se adherían de manera perfecta con magia imperceptible, y los guantes, hechos de la parte más fina y más blanca de la piel del potro, se fundían con la piel de la muchacha tan armoniosamente que resultaba casi imposible de advertir la ausencia del anular en su mano derecha. La dama negra y la dama gris se hincharon de satisfacción al comprobar que podían engañar al poderoso nigromante. Olvidaban que solo la inmensa vanidad del mago mismo, explica que ni siquiera notase la desdicha inmensa de la muchacha. El cortejo nupcial se encaminó a la capilla del palacio nigromántico, y frente al altar de barro se arrodillaron la dama blanca y el gran nigromante. En lugar de un sacerdote, les exigió juramento de amor y fidelidad, una réplica del propio mago, vestida con sayón pardusco y con una cruz al revés colgando del pecho. Pero en el momento de intercambiar los anillos, en lugar del órgano, que se aprestaba a ejecutar otra réplica del nigromante, se escuchó el sonido deslumbrante de un violín. Era el violín del viajero, que las siniestras mujeronas daban por muerto, que se tocaba a sí mismo. La melodía era sublime, dolorosa, como un amor sincero, asesinado en su nido, y tan potente que solo siete compases arruinó los encantamientos de la dama negra y la dama gris. La vanidad abandonó los ojos del gran nigromante, quien vio entonces los falsos cabellos y la mano mutilada
de su desdichada novia. La cólera del mago supremo fue tan grande que su cuerpo creció hasta derrumbar la capilla negromántica, y desde sus ruinas humeantes declaró con un vozarrón que estremeció valles y montañas: desde hoy no habrá más bellas hechiceras. La dama blanca quedará como reliquia, así como la veis, sin cabellos y con 9 dedos. En adelante, cuanta mujer trajine con magia dará a cambio su belleza, sus cabellos y su dedo anular. Sus palabras cobraron efecto al instante. La dama blanca quedó transformada en figura central de un tapiz de lustrosa seda, de pie junto a un potro blanco, como leche de luna, una joven de pasmosa belleza, sin cabellos y con expresión desolada, daba la espalda a un castillejo de murallas hurañas. Al mismo tiempo, la dama negra y la dama gris quedaron calvas como calaveras. Sus rostros se llenaron de pliegues y verrugas. Sus manos derechas perdieron el dedo anular, y en sus bocas no quedó más que un fatídico colmillo negro. Esa noche, en un rincón del bosque umbrío, el mal herido viajero fue socorrido por un haz de llamas verdes, mientras una llamarada amarilla traía de las riendas el caballo Bayo, y a la yegua Mora. Cuando pudo valerse, el hombre guardó en su estuche el violín, aún húmedo de su sangre, y el arco con cerda de cabellos humanos, y recogió los restos de la sortija de oro y esmeralda. El metal se había fundido con el fuego negro del rayo doble, y ahora parecía una hoja de álamo dorada por el otoño. En su centro, como un resto de primavera, fulguraba la esmeralda. Poca magia podía utilizar en esos momentos el viajero, pero cuando acercó a su rostro lacerado la hoja de oro con la esmeralda en el centro, ésta se posó en la cuenca vacía que le había dejado el fuego gris del rayo doble. Con aquel ojo de piedra y metal, nada podía ver. Sin embargo, todo el dolor cesó. El amor de la dama blanca y las pocas horas de felicidad que habían compartido fueron un bálsamo más poderoso que cualquier encantamiento. En los meses siguientes, mientras se alejaba del país de las tres damas, el viajero recuperó poco a poco sus poderes, pero nunca pudo unir a su mano el dedo con el anillo de plata, obsequio de su amada. 3 años después, cuando de su anular no quedaba más que el hueso, lo convirtió en el talón del arco de su violín. Solo entonces volvió a tocarlo.